chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es mis memes random. Y este es el número 2. Yo ya había reaccionado hace un tiempito atrás. Y vamos a ver pues qué tal. Ya vamos a ver, este canal es nuevo, así que espero que, vamos a ver qué tal. Vamos a pisotearlo. No, vale. Ahora sí. No manches, doña, esos vatos ya gritan. ¡Raúl! ¡Oh, su madre! ¡Hola, madre! No, fue mi. ¿Son sus hijos o son qué? Sí, eso ya no se debe montar. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ya, no. Pss. A ver si no tienen hijos regados por ahí. Ahí están en el clan del Raúl. Mi mamá, ¿por qué no te gusta dormir en la casa de la abuela? La casa de la abuela. Aquí. Oh. ¡Horrible! Imagínate. Yo he visto videos de tatos que dicen que se mueven. Imagínate, tú estás durmiendo y ¡pum! Te mira, ajá. Te me estoy ha pasado viendo, pecador. No puedes ni coger. Ya tú... Me ha pasado en la casa de mi tía. ¿Sabes? Pidió permiso para salir a jugar con sus amigos. Pasaron varias horas y no llegaba. Fui a buscarlo y me encontré con esto. Eso no se hace, Eugenio. Todavía estás muy chico para tener novia. ¡Eugenio! ¡Oye, ni Doraemon! ¡Ya nos exhibiste! Ese Eugenio Derbez. Por eso deja a los hijos regados. ¡Chuta con la chancla, Michelle! Parece que está embarazada. Tengo un problema. ¿Estoy embarazada? Bueno, tengo dos problemas. No, pero parece. ¡Oh, la madre! Nunca lo sabremos. Es panza natural. Dijiste que era un barrio lleno de paz. Por eso, paz, paz, paz. ¡Madres, qué pedo! ¡Cállese, socia! Nos cuesta mucho la creer. Risa de acuerda a Ibai. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes que saben de dolor si nunca les ha pasado esto? Pues... What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Rapunzel, deja caer tu cabello? Cuando la teacher nos enseña la correcta... La pendejada. ...pronunciación de Thursday. Lo acabo de hacer literal así. Thursday. Literal. Me mamé. Me mamé. Iglesia abierto. No sé si eso en otro idioma significa otra cosa, pero aquí en mi Guayaquil de oro significa agache y brote. Mamá y papá están muy equivocados. El tío Billy no está loco. Es muy divertido jugar con él. What? 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 A la madre. ¡Llámale a la policía! El tío Billy se cree el emperador. Llamada al tigre. El tigre lo pendeja de un león. Funada la madre. ¿Cómo envidio a esa gente que no almuerzan y engaña su estómago con una manzana? Mi estómago no es tan imbécil. Yo aferrándome a las últimas 10 latitas que me quedan. No me quiero ir. Brother, yo estoy pobre ahorita. Tengo centavitos y tengo que sacar el chanchito de los centavitos para poder coger. Yo con mis 3 dólares, ya metí 2. Pero me queda 1. Y precioso. Herbo. Oigan, ya hablando en serio, ¿cómo es ese niño para aferrarse de esa manera? Yo, primer bache, ¡pum! Afuera, adiós. Y como que. Y, lo... y está así lo peor. Porque de seguro no puede hacer esto, güey. Sí. Los niños sonríen y podemos ver. Y los niños sonríen y podemos ver. Su alegría sin fin. Su alegría sin fin. ¡Ah! ¡Ah! Oh, ya vi bien que era. ¡Ah! Recuerdo pensé que sí no voy a olvidar. Sex Education. Este es Edge. Este es Edge. Ahora todo cambió. La dictadura. La dicta. ¡Oh! Peter Parker. ¡Oh! El que entendió. ¡Oh, lo mal! De no, Dick. Cuando vas a pedir trabajo y te dicen quédate hoy mismo. Y tú como que... ¿Estás serio? Chuta, bro, hoy ya tenía planes. Me ha pasado. No quería dejar mi hoja de vida. Eddie, se te pegó un huevo. ¿Te ayudo o lo disimulas con un pasito? Por si sale ojos así de Shakira mientras me baño. Buen estudiante. Mal estudiante. El que convencía al profesor de contar una historia de su vida en lugar de dar la clase. Los niños necesitan un héroe. O sea, su madre, no va a ser. O sea, los que ayudan a que el profesor no dé clase esté hueveando, pues son lo máximo. Tu camita de oro, casi. Mamá, ¿me puedo hacer un tatuaje?
Haz tu tatuaje en la nalga. No me digo, no me parece que este chico sea mi papá. ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¡Iu! Cuando tu cuñada te saluda con un beso. La vivo. Me ha de haber dolido un culo, literal. Para esa. ¡Oh! Esa cosa ni sentimientos tiene. Cosas que le pasan. ¿Has pensado a una culebrita? No. No. Están a Superman. Yo creo que sí lo haré. ¡No! ¡Wey! ¡O sea, qué es eso! ¡No! ¡Dañaron mi imagen de Batman! ¡No! ¡Uy, no! ¡Ya no lo voy a poder ver igual! Cada vez. ¡Te daño más! ¡Horrible, brother! ¡Ay, pobrecito! Dime quién en tu sano juicio te dijo: ¡esa movida se te ve increíble! ¡Horrible! Cuando tu mamá decía: con todas las cajas de cerveza que te has tomado, ya tendrías tu casa. Pues sí, jefa, ¿qué le puedo decir? Emprendimiento a la madre. Inteligente, ¿no? Superman, por fin le puede ganar a Goku. Se va a poner interesante. Batman, Clark, ese es el Yamcha. ¡No mames! ¡No mames! Y así terminó todo trofeado. Chuta, pues si Yamcha es una cochinada. Me puse en Guayaquil, literal. Hasta el tope. Madre, ¿qué pedo? ¿Sabías que los pezones de Hulk brillan cuando se los pellizcas? What the fuck? Yo también quiero. Tocar. ¿Qué mierda? ¿Qué es esta cochinada? No más lágrimas con Johnson Baby Shampoo. Esto se va a poner feo. Ay, ¿te acuerdas cuando tenía No More Tears? ¡Hasta el fondo, güey! ¡Chúpala, compadre! ¡Chúpala! ¡Extraño ese envase! ¡Por favor, que regrese! Cuando te invita de viaje y tú solo tienes que poner la panocha. ¡Oye! ¡Le está descaradamente! ¡A su madre! Y no tuve que pedírselo. Los niños viendo sus notas, los adultos viendo su cuenta de bancaria, los universitarios viendo ambas. Chota, qué sad, bro. Oye, sí, ¿no? Literal, yo. Be like. Ratas pueden recordar quién las ayudó y regresar el favor. Si eres real, mejor dímelo ahora. Sí pasa, en la secundaria le ayudó una compañera con física y química. Pasaron 8 años y un día se subió a saltar al bus en el que iba. Me reconoció y a mí no me quitó mis cosas. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Me dijiste que eran zapatos americanos. ¿Y Ecuador no estará en América? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Eres Spider-Man, no debes mirar. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ya entendí! Es que yo no soy pervertida. Squeeze me. Cuando eres bonita, pero te encantan las porquerías. A mí me da. ¿Pasa? ¿Por qué hacen eso? Con que de ahí salían las cucarachas volando. ¡No! ¡Maldita Tinkerbell! ¡Yo te tenía mal! Reconócelo. ¿Alguna vez también has hecho esto por ahorrar tiempo y lo único que has conseguido es perder más tiempo? Normal. Me ha pasado. Me ha pasado y muchas veces. Si Dolores Umbridge hubiera durado más en el puesto de directora de Homeworld. En la micro. ¡Ah! ¡Me tengo que bajar! ¡El botón no funciona! ¡Oh, en la puerta! ¡Oh! ¡Gracias, señor! Ese es un verdadero hombre. ¡Me pasa! Oye, como que... Yo, por esos anillos, yo cojo... Si no funciona el botón, el anillo en el metal. ¡Oye! Entonces... Yo sí que digo. Dios bendiga a esos señores. ¿Cómo que Becky G, Karol G, Baby G, Laura G, LG, Gmail no son hermanas? Son hija de los hombres G, pero con diferentes mamás. Oh. Oye, qué vaca. ¡Bro! ¿Tú quieres que explote el universo? Ya saben, si Spider-Man lo hace, ustedes también tienen que hacerlo. Mepa. Joder, qué héroe más Merce. Responsable. Guiño, guiño. Yo ni me había percatado de eso, gente. Me parece, desconsiderada, puercos asquerosos. Son puercos. Los chicos. ¿Se acaba? Esa soy yo, ¿eh? Esa soy yo en la calle. Bueno, chicos, hasta aquí la reacción de hoy. La verdad es que está muy bueno. Me ha gustado muchísimo, la verdad que sí. No tengo quejas.
Me ha gustado todo lo que tiene que ver con la música, la edición, la voz, todo. Está buenísimo, 10 de 10. Demasiado rápido el crecimiento para tan poco tiempo, así que me ha gustado. Y no se olviden darle like, suscribirse y compartir el video con sus amigos. Y nos vemos en la siguiente reacción. Chao. Le voy a dejar el video en un comentario fijado, pues, para que vayan a verlo y lo vayan a reaccionar directamente. Ya, chao.